La familia real, ¿cuál familia real? Aquí nada más existe en este mundo ojetes. Y para ojetes, aquí estamos nosotros. Los hijos de Elia Parr. Sin Elia Parr no son nadie. Y ahorita les demostramos ganándole. ¿Cómo? Con la experiencia que ellos tienen. Y porque nosotros somos más ojetes que ellos. Quieren otra lucha, quieren revancha, quieren apuestas. Aquí estamos, pero no en este rancho. Aquí en Monterrey no se va. Obviamente, ¿cómo no? Si vienen a ver estrellas de clase mundial como nosotros, ¿sabes qué? La gente por eso se da cita, por ver a los ojetes. Los demás son un relleno de cartel. Viene la gente a deleitarse. Saben que somos como el eclipse. No lo van a ver dentro de muchos años. ¿Por qué? Porque somos lo mejor de lo mejor arriba de un río. Los ojetes estamos más unidos que nunca. Y en cada lucha debe haber un ojete. ¿Por qué? Porque la gente debe deleitarse la calidad y el ADN perfecto de la lucha libre que estás viendo aquí. No, más bien pregúntale a todo el elenco de AAA, a todo el elenco mundial, quiénes son los rivales a vencer, los rivales de lo que sea. Hoy por hoy son los OGTs, ellos se consagran tan solo pisar un ring enfrente de nosotros. No, si lo que cuestione el hijo de Elia Parr y quien sea, a nosotros no nos importa quién se llevó la mano en alto, y lo que importa es ganar. Y siempre salimos humillando a quien se nos pare enfrente. Y ¿sabes qué? Lo único que te voy a decir, si hay un rival, el estandarte de AAA se llama Parca. Nosotros venimos por esa pinche máscara que nos va a quedar a nuestros pies. Ojetes, hasta las mejores familias hay, y ese puede ser tú, ¿eh? Entonces nadie se puede quitar ese. Te vas a morder la lengua, ¿eh? Mira, ese sobrenombre de él. Prefiero que nos digan ojetes a que nos digan pendejos. El amo y señor, el asino de la luz roja. Y el demonio del aire. Para ojetes siempre va a haber aquí, en casa. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Familia Real, ya acabamos. Ahora, ¿quién sigue? Cuando nos den la oportunidad, porque están corriendo, siempre corren. ¿Por qué? Porque saben que van a volver a nuestras campeones en sus campeonatos. Los únicos campeones mundiales de Tercia se llaman el asino de la Roja, el demonio del aire y el amo y señor.